Su atención, por favor, su atención. Esta es la tercera llamada, tercera. Comenzamos. Háblame, ay, qué va.
La muerte no es sino un conjunto de líneas que tú en el olvido trazaste sobre un vidrio empañado. Hubieras querido descifrarlo, lo sé. Pero el significado de esa palabra es una emoción indescifrable e incomprensible. La muerte no es sino un conjunto de líneas que tú en el olvido trazaste sobre un cristal empañado. Hubieras deseado descifrarlo, lo sé, pero el significado de esa palabra es una emoción indescifrable e incomprensible. Y aquel espejo enorme, ¿recuerdas? Enmarcado lujosamente, en el que tu rostro hubiese querido reflejarse a pesar de la muerte que ya estaba contigo entonces. Quieta, como el agua de un charco en el que se reflejan las estrellas. Infinitamente quieta, como hubieses querido regalárteme muerta. Volverme hacia aquel camino que acababa de andar. Algo. Quizás recuerdo de un momento lejanísimo. Sí. Tal vez el recuerdo de. Thank you.
Agua, río, familia, comida, animales, diversión. Vuelve a ser mi cumpleaños y en mi mesa habrá dos platos, aunque sepa que esta vez tú no vendrás. Solo quiero de regalo dar la vuelta al calendario para que estos años pasen hacia atrás. Cumpliría un año menos y al soplar daría fuego. Podríamos ser la conjunción de sueños que están siendo soñados por seres diversos en lugares distintos del mundo. ¿Por qué no? ¿O somos una mentira? Somos la concreción, en términos humanos, de una partida al ajedrez era en tablas. Somos una película cinematográfica. Una película cinematográfica que dura apenas un instante. O la imagen de otros que no somos nosotros en un espejo. Alguno de nosotros es real. Los demás solo somos su alucinación. Eso también es posible.
¿Recuerdas? Lujosamente, en el que tu rostro hubiera querido reflejarse a pesar de la muerte que ya estaba contigo entonces, quieta, como el agua de un charco de las estrellas, infinitamente quieta, como hubieras querido regalarte la muerte, que ha pasado inadvertida y hace confuso un texto por lo demás muy claro. El trastocamiento de las líneas de un texto que nos hace cobrar vida de esta manera prodigiosa. Y en mi mesa habrá dos platos,
Aunque sepa que esta vez tú no vendrás, solo quiero de regalo dar la vuelta al calendario para que estos años pasen hacia atrás. Cumpliría un año menos y al soplar daría fuego a las velas que pusiste en el pastel. Tras invierno vendrá otoño, tras septiembre vendrá agosto, y mañana será un poco más ayer. ¿Para qué quiero palabras si ya no te canto a ti? ¿Para qué quiero mis labios si tus besos los perdí? No quiero mis primaveras si no crecen tus violetas. Desde hoy se semestra en nací. Volveríamos a vivir más feliz de nuestra vida. Yo planeé sería la primera vez. A mis ojos volvería cada lágrima carita sobre el telegrama urgente de tarde. Somos una premonición. La imagen que se forma en la mente de alguien mucho antes que los acontecimientos mediante los cuales nosotros participemos en su vida tenga lugar. Thank you.
hubieras querido correr a lo largo de aquella playa desierta. Hubieras querido correr como queriendo escapar de aquel sueño en el que yo te tenía aprisionada. Solo te hubieras detenido para volverte hacia mí convertida en otra. Preguntándote a ti misma por qué yo te miraba tan fijamente y sin reconocerte. Y hubieras recogido algo, un desecho marino. Thank you.
amantes cuando se encuentran. El instante en que se gozan. El momento en que mueren. Porque tú, en tu realidad de aquel espejo acentuaba, hubieras querido regalárteme muerta, muerta de tanto olvido, como hubiera sido preciso para amar este cuerpo desgarrado, que jamás habrá de ser tuyo. Pero cuya imagen no te abandonará nunca. Si al menos pudiéramos recobrar aquella estrella de mar, que indiferentemente arrojaste a las olas. ¿Quién es ese cuerpo que hubiéramos amado infinitamente? ¿Somos el recuerdo de alguien que nos está olvidando? ¿O somos una mentira? Although you're here.
la experiencia de entonces era una sucesión de instantes congelados? ¿Quién congeló esos instantes? ¿La mente de quién hemos quedado fijos para siempre? Hubieras alzado tus brazos para contener el latido de tus sienes agitadas ante la posibilidad de recordar un recuerdo perdido, un recuerdo que creías perdido para siempre. ¿Acaso pretendes hacer caber un instante dentro de otro? ¿Acaso eres la visión que contemplan esos ojos a punto de cerrarse para siempre?